En la orografía más abrupta de la provincia de Albacete, por su zona suroeste, los cielos derraman cortinas de bruma sobre vaguadas y colinas. El macizo de roca le dibuja una línea quebrada al horizonte. Este abigarrado paisaje de Castilla-La Mancha es también el refugio del toro bravo. Pero antes de encontrarnos con el toro, muy cerquita de los barrancales de las dehesas, este reclamo nos invita a contemplar una obra maestra de la naturaleza. Los toros que nos aguardan pueden escuchar el primer llanto de un recién nacido, el río Mundo. Del lienzo de piedra se desprenden los tersos flecos de la corriente acuífera. Y de la cornisa adornada por matorrales surge la cortina fina del gran ontanar de agua cristalina. La torrentera llega a tierra firme formando una gran laguna alimentada también por meandros adyacentes. El conducto principal y los colaterales y secundarios componen una estampa bucólica de singular belleza. La roca tapizada de musgo que sirve al agua de tobogán se muestra como el mantón verde que la naturaleza ha querido bordar con encajes blancos. Para llegar hasta allí recalamos en Elche de la Sierra, antiguo Elchecico, villa cargada de historia que se recoge junto a la iglesia de Santa Quiteria. La tradición sitúa en este lugar la tumba del caudillo cartaginés Amílcar Barca. Dícese que a consecuencia de las heridas producidas por una estampía de toros con antorchas encendidas en los cuernos, arma letal de los iberos y referencia de los toros de fuego de algunas fiestas populares. Desde Elche de la Sierra tomamos la dirección de las Ramblas, recorriendo un camino abierto en la tierra arcillosa y caliza. Es un paisaje árido, de escasa arboleda, con matorrales y ribazos bordeando el camino. Por estos pagos anda metido el toro bravo,
que trajo de los prados de la Janda un ganadero castellano manchego, que en pocos años ha conseguido un alto nivel de prestigio, Daniel Martínez. Bueno, aquí estamos en la finca de la Rambla, que es donde tengo yo la ganadería. Llamase la Rambla, la ganadería, porque la finca se llama la Rambla. Y entonces, pues, se puede ponerle nombre a la ganadería de la Rambla. Y entonces esta finca está ubicada en un punto ya en lo que es la Sierra de Alcaraz, con la cuenca del Segura. Y luego, pues, aquí de este punto que estamos, pues allá a los fondos se ve lo que son las sierras de Moratalla, que llamamos, que ya está cerca de Caravaca y toda esa zona, pues aquí estamos en un punto alto. Y luego aquí a lo que es la izquierda mía se encuentra lo que es allí, y luego aquí a la espalda ya se encuentra parte del norte, que es como si ya vamos para Albacete. La finca de las Ramblas probablemente debiera su nombre a lo accidentado de su terreno, pero es un buen lugar para que el ganado bravo ejercite el músculo con los constantes cambios de paisaje. De la aridez y la dureza de la tierra caliza ondulada a las pinadas recogidas en zonas más abrigadas, el toro bravo se aclimata en ambientes naturales bien diferentes. Pero no por ello se evitan las peleas. Para estos casos y en estos parajes, un buen mayoral es imprescindible. Mayoral aquí también ya funciona bien, pues ya lleva también tiempo aquí, conoce muy bien los terrenos y sabe cómo tiene que buscarle la vuelta para traerlo. O sea que también es una cosa buena, porque claro, si estos terrenos que son muy quebrados, muy bruscos, no es algún mayoral que conoce el terreno, también cuesta más trabajo de terminar hasta que se acostumbra para sacar el ganado del segundo donde está. El mayoral viene a lo lejos con una treintena de toros. Un solo hombre a caballo, dominando la monta y el terreno, se basta para dominar y conducir a una torada de apreciables dimensiones. Todo es cuestión de capacidad y de identificación con el ganado y con los espacios naturales en los que se desenvuelve. Toros están llegando a la corraleta, que es el escaparate donde se pueden apreciar sus hechuras y valorar su estampa. Tampoco aquí se puede evitar alguna escaramuza entre los ejemplares más ariscos. Vivos, serios y revoltosos ante la mínima impertinencia. Son los toros de saca que tiene Daniel Martínez para lidiar durante la temporada 2006 con el hierro de las Ramblas. Una vez contemplados y examinados, los cuatreños de la torada descienden por esta pendiente para buscar nuevo refugio en otro lugar del monte bajo. Tras vadear cuestas, tesos y lomas,
Los toros se ajustan a los límites del camino, no sin el brote de algún nuevo altercado. El celaje les atrae y se adentran por otros vericuetos, donde la vegetación se espesa, tomando un camino más abrupto hasta encontrar un nuevo descansadero. El general sigue a los toros a caballo y el ganadero nos habla de la formación y la brillante trayectoria de esta joven ganadería. Bueno, yo la ganadería es una ganadería que le compré a Salvador Domé, la llamada Domé, y entonces pues hace ya, yo la compré en el 88, en el año 89, erré yo los primeros becerros, no, perdón, en el 90. Erré yo los primeros becerros y una ganadería que más o menos compré una ganadería ya hecha. Y ahora ya el tiempo que hace, pues ya luego está saliendo lo que yo vengo trabajando y yo creo que estamos en buena línea porque la verdad es que la ganadería cada día está mejor. O sea, este año mismo hemos hecho una temporada muy buena, en Falla salió la cosa muy bien, una corrida muy buena. La corrida de Nimes ha sido la presentación de Nimes y ha sido también una gran corrida de toros, Sebastián de los Reyes. También hemos sido triunfadores de la feria de Sebastián de los Reyes, igual que en Falla, también hemos sido triunfadores del toro más bravo. Y la verdad es que es una ganadería que no es grande, pero está dando un resultado muy bueno. Yo creo que estamos trabajando bien y yo creo que vamos por buen camino. También esta plaza de tientas tiene su historia. Aquí, concretamente en esta plaza de tientas que yo tengo aquí, han venido muchos toreros, igual figuras, que otros que no son figuras, han venido aquí todos. Y concretamente aquí, en esta plaza de tientas, sacamos un semental con el número 13. Y vosotros diréis, bueno, ¿y por qué le pone el número 13 y no salta al 14? Pues muy sencillamente, porque yo tengo a mi hijo que nació el día 13 y martes. Y la verdad es que se ha hecho muy grande, es muy grande. Y entonces yo nunca puedo estar en nada de lo que es el número 13 con todo lo que es. Entonces, hablando de eso del semental este, ese semental lo toreó Joselito y Damaso González. Se hartaron los dos de torear. Y primero estuvo toreando el maestro José. Y el novillo estaba ya exigiendo mucho. Y Damaso González de arriba, no sé lo que le dijo, dice, baja, baja. Dice, baja, le da la muleta. Y cuando José se subió arriba a la tribuna, dice, Damaso, este con 480 kilos y 30 centímetros más que van a desarrollar los pitones, en Madrid con 20 pasos se le cortan las dos orejas. Pero yo para estar en el tendido y los 20 pasos que se los pegue otro. Y ese semental ha sido el semental muy importante para aquí, para la ganadería, y ha sido el que ha hecho la ganadería mía. Joselito también tiene sementales de ese toro y nietos de ese toro. Enrique Ponce también tiene nietos y sementales de ese toro. Entonces, dice que es un semental que está por ahí funcionando bien, los hijos y los nietos. A pesar del rótulo, las Ramblas quedan atrás, a un centenar de kilómetros de esta casa cortijo que Daniel Martínez posee en Albacete. Se llama Las Iniestas. Aquí tiene instalado el ganadero su cuartel general. Es un edificio de nueva construcción dotado de magníficas instalaciones. De las caballerizas parte el ganadero con este tordo rodao camino del picadero. Bueno,
Los caballos deben estar perfectamente domados, entrenados y adiestrados en el menester campero. Algunos recuerdos de su corta pero prolífica vida como criador de reses bravas los tiene Daniel Martínez recogidos y conservados en la galería fotográfica que adorna las paredes del interior de la casa. Le hemos visto con Manuel Caballero en su etapa de novillero. Ahora con Ortega Cano. Y con Enrique Ponce y Dámaso González reponiendo fuerzas durante las faenas de tienta. Dámaso es un gran amigo del ganadero y uno de sus más fieles tentadores. Pero el recuerdo más gratificante para Daniel Martínez es esta foto del día de su debut como ganadero en Albacete, Festival de Cotolengo, y el indulto del novillo a cargo del torero Julio Martínez. Un día inolvidable. Las Iniestas es una finca a 2 kilómetros de la ciudad de Albacete, donde pastan las vacas y los sementales de las ramblas. Las vacas lucen una magnífica estampa. Están gordas, con pelo lustroso, y disfrutan de buen pasto durante todo el año. El regadío y la fertilidad de la tierra ofrece la posibilidad de conseguir estas praderas donde el ganado hunde sus pezuñas para caminar y el belfo para comer. Es un pasto rico en proteínas, muy nutritivo, logrado al sembrar de avena las 50 hectáreas de esta parcela. En este lugar las vacas se desarrollan y aportan crías bajo un ambiente climático ligeramente más benigno que el de Elche de la Sierra. Esta vaca es una vaca de las que yo le tengo mucho cariño, porque es de las primeras vacas que yo le compré a don Salvador Domé, y es una vaca que tiene historia, que estaba en la madre del novillo de la Vuelta a Rodo de Madrid. Y entonces, aparte de eso, de esta vaca también llevé otro toro a la feria de Granada, que lo torero Julio le cortó las dos orejas y rabo. Y luego aquí, en un hermano a mano que ha habido aquí en Albacete, en Asprona, con Damaso González y el Juli, también ese otro toro de esa vaca también fue también muy bueno, que también le cortó Damaso las orejas. Entonces aquí tiene una vaca que todo lo que ha dado hasta ahora es bueno. Y ahora lo que estoy tratando es de que a ver si le saco un semental a la vaca, porque ya es una vaca ya vieja, la vaca ya tiene más de 20 años, y a esta vaca hay que sacarle simiente porque son vacas que hacen ganadería. Este terreno, en general toda la comarca de Albacete y alguna otra de Castilla-La Mancha, aún no ha sido declarada zona restringida por el problema de la enfermedad de la lengua azul que afecta a la inmensa mayoría de la cabaña brava española. Hasta estos pastos no ha llegado el mosquito perturbador que tanto solivianta a las autoridades sanitarias. Por tanto, el ganadero puede lidiar sus productos sin atenerse a la estricta normativa que genera esta situación. Las vacas y los sementales de las ramblas triscan el pasto ajenos a lo que les ocurre a los de su especie en otros parajes. Vacas de vientre que cuidan de unas crías que pronto cambiarán de aires y de destino. Aquí están los sementales.
con toda una vida por delante, con la exclusiva misión de fecundar a la tropa de vacas. Una dolce vita, sin duda. Bueno, estos sementales que hay aquí, unos ya son sementales viejos, otros son nuevos. Por ejemplo, este negro que va andando ahí, este es nieto de uno de los mejores sementales que ha tenido Salvador Domé, que se llamaba el 86 Silencioso, y un toro que me está dando también, cosas muy buenas. Y este que hay aquí, acostado aquí, claro, aquí a la parte de acá, este le puso Damaso de sobrenombre el Pamplonico, porque un toro que se le han cortado los cuernos con mucha cara. Y este también viene hijo de otro semental número 32, que ese semental número 32 lo toreó José Lito, que según Martín Arranz, unas declaraciones que hizo en la prensa, dice que si ese toro, ese novillo no era el perfecto no existía. O sea que fue un gran toro. Y luego ese semental que hizo eso, dijo eso Martín Arranz, nos está dando muy bien. Dice que a José Lito le ha dado toros muy buenos, ha llevado toros a Madrid de ese toro muy bueno, a varios sitios. Y luego este año pasado llevé dos toros a Valencia, a las fallas de ese toro, que uno lo toreó César Jiménez, que lo cortó las dos orejas, que estuvo con él muy bien. Y luego otro toro de Matías Tejela, que también le cortó una oreja a Matías Tejela, ha sido el toro triunfador de las fallas de Valencia. Por tanto, el semental ese es un gran semental. Son toros de simiente, serios, enmorrillados, bien armados, a pesar de tener los pitones mutilados para evitar desgracias. Entre todos hicieron la ganadería de las Ramblas, escribieron su pequeña historia y labraron su gran prestigio. Esto es una cosa que yo empecé casi en broma y al final hubo que tomarlo en serio. Y hombre, con sus problemas y sus cosas, la verdad es que cada día estoy más contento de ser ganadero aquí, en este punto. La ganadería de la Rambla, se empezó a hablar de ella desde una novillada que yo llevé a Madrid, que era la presentación de José Tomás de Rafaelillo y también, bueno, toreaba también en Cabo. Y entonces José Tomás salió por la puerta grande y a un novillo le dieron la vuelta a ruedo. Lo que dice que a partir de entonces, pues ya se ha empezado a hablar de las Ramblas, porque hasta entonces, pues se habían toreado algunas novilladas ya ese año buenas, por ejemplo en Murcia, Valencia, Granada, en serio, y por eso fue de llevarme a Madrid una novillada en la presentación de José Tomás, porque claro, don Emilio Miranda, que entonces en el Gloria Esté, que apoderaba a José Tomás y Santiago López, pues hicieron una apuesta fuerte de la presentación de José Tomás, porque ya tenía mucha fuerza, venía de México con mucha fuerza. Pero la verdad es que José Tomás ese día tuvo cumbre, como siempre ha sido. Allí apuntó ya que iba a ser una máxima figura, que es lo que ha sido José Tomás. Y de allí empezó la gente ya a ver lo que eran las Ramblas y todo eso. Y ya entonces, el año siguiente, los Lozanos, que estaban de empresarios allí, quería una corrida para Madrid, pero pasa que no salía. Tuvo Pablo Lozano aquí, estuve mirando y no salía la corrida. Y luego lo que sí llevamos fueron los toros sueltos, que por ejemplo el año siguiente fue la corrida de 2 de mayo de Maestro José. Y entonces yo llevé dos toros allí, que aún no se había toreado ningún toro en ninguna plaza. Y llevé dos toros, uno lo echaron para atrás, que en Madrid eso es bastante, bastante normal. Y el otro toro estuvo, José Lito tuvo cumbre con él, le cortó las dos orejas y la cabeza la tiene, dice que el maestro en su casa. A mí también me hacía ilusión de aquella cabeza, pero como yo sé que iba a estar en buenas manos, pues yo creo que en las manos del maestro José, pues también merece la pena que esté allí. Bueno, lo que sé es una ganadería corta, bueno, para cierto punto, para mí no es corta, porque es lo que yo quiero. Entonces, igualmente que tampoco critico a los que tienen 800 vacas de vientre. ¿Por qué no lo critico? Porque, oye, cada uno tiene una capacidad y yo creo que tengo capacidad para manejar bien unas 150 vacas de vientre. Luego, en cuanto que sea más rentable o menos rentable, las ganaderías de por sí son pocas rentables. Yo hasta ahora hemos estado tentando muchos sementales, voy haciendo un poco la ganadería a mi gusto
y hasta ahora, pues la verdad es que los beneficios aquí han sido nulos. Espero que a lo mejor de ahora para adelante, que ya tengo la ganadería un poco más a mi gusto, pues si no gano, por lo menos tratar de perder lo menos posible. Busco un tipo de toro con las exigencias que hoy en la fiesta, porque hoy todas las plazas de toros tienen sus báculas y tiene que tener un toro que normalmente tenga un poco de caja, aunque sea un poco en contra de la voluntad de uno, porque siempre te gusta el toro bajo, el toro bonito, bien hecho. Pero claro, luego el toro, si no tiene 530, 540 kilos, normalmente muchos toros les cuesta trabajo para probártelo. Entonces, si tiene un toro, aunque sea un poco contra tu voluntad, como te he dicho antes, con un poco de caja, admite perfectamente bien luego los 520 kilos, 530, 540 kilos, 550 kilos. Pero yo creo que todo el toro casi debe pasar de los 500 kilos, porque si no te ponen muchas pegadas hoy en la plaza de toros. No tiene que ser así, porque al fin y al cabo lo que hay que mirar al toro, si el toro tiene trapío y tiene suficiente hechura, pues ¿por qué no tiene que valer un toro con 470 kilos, 480? Igual que para la plaza, igual que uno de los otros. Lo que pasa es que se pide el toro grande. Y entonces pues hay que buscar un tipo de toro ya con un poco de caja. Luego también el toro que es un poco más grande, pues también le cuesta un poco más trabajo de embestir, porque un toro 470, 480 kilos se mueve más y embiste luego, luego mejor que uno con 550 kilos. Pero esto es lo que demanda la fiesta y esto es lo que hay que más o menos ir metiéndonos ahí y criando ese tipo de toro. Sobre el paisaje quebrado del término municipal de Elche de la Sierra, la del Segura se alza al fondo de las tierras de las Ramblas. Daniel Martínez contempla sus campos y sus toros, los toros cuya primera simiente llegó de las cálidas llanuras de Vejer de la Frontera. Puede sentirse este ganadero castellano manchego tranquilo, satisfecho y hasta orgulloso por el éxito logrado. Pero seguramente su mayor orgullo es ver anochecer en estas tierras, con la ciudad de Albacete dormitando en el horizonte. Y en estas otras de la sierra, con sus ramblas y sus pinos saludando a la luna y aguardando un nuevo amanecer.